En esta primera etapa en Flora he estado probando otro tipo de procesos que puedan complementar o expandir el trabajo que he venido haciendo principalmente en dibujo. Desde hace un tiempo empecé a interesarme por la geología, especialmente en pensar las historias que narra sobre el comportamiento físico de la Tierra como ficciones, que asumimos como ciertas, como pasa en cualquier otro tipo de conocimiento científico, pero que finalmente no nos constan. Y nos toca imaginar para poder creer. Por ejemplo, como una roca aparenta ser estática, rígida y tener una forma definida, pero que en realidad es algo que siempre se está desplazando o transformando. Me gusta como el contacto directo con estos materiales se dan otro tipo de ideas, que luego quiero también explorar a través de otros medios. El proyecto que estoy realizando en Bogotá tiene que ver con una comunidad indígena que ha sido desplazada y cómo es que esta relación se articula con las plantas, con la tradición, en especial con este desplazamiento para vivir en la ciudad. Estoy desarrollando una investigación en especial con el pueblo Mbera del Chocó y estamos en ese proceso. Me interesa que la obra se construya de manera colectiva sin que la imagen del artista, que es mi caso, aparezca como una imposición. Mi trabajo consiste en la recolección e intervención de objetos provenientes de chatarrerías, basureros y lugares abandonados, particularmente aquellos que remiten a la cotidianidad del pasado, tanto por su estética como su funcionalidad mecánica. La intervención, que consiste en aplicar micrófonos, amplificadores, sensores y partes de otros objetos, apunta a la creación de aparatos cuya función es alterar los canales físicos de transmisión sonora. He venido trabajando con procesos de medición y también con protocolos en general que tienen que ver con representación de espacio. Acá he estado trabajando sobre todo una serie que se llama Topographies, que he estado retomando, también indagando sobre territorios perdidos o territorios de una forma que los países han ido políticamente creando figuras en negación de esos territorios. Y tengo otro proceso con Chocolatinas Jet, sobre todo con la figura del álbum, que estoy trabajando e indagando a ver qué puedo hacer con respecto a esa idea de naturaleza que está implícita en el álbum. Estando aquí, tuve un encuentro maravilloso con unas afrocolombianas del Chocó. Y este vínculo me permitió darme cuenta o me enseñaron sobre el origen de las trenzas como mapas de escape que permitieron fugarse y crear los palenques en la época de la esclavitud. Y me di cuenta que era un tema bastante encriptado y la palabra misma de resistencia lo dice. Había mucha resistencia a poder como revelar como estos códigos secretos no verbales que fueron los causantes de esta fuga y de esta liberación. A partir de ahí tuve otro encuentro que fue con mi propia huella dactilar. Empecé a decodificar mi huella y empecé a darme cuenta que todos estos códigos también tenían nombres topográficos, igual que los mapas de escape. Y empecé a crear un paralelo. Saqué todos estos códigos y a partir de estos códigos generé unos dibujos que hablaron un poco de la fauna y la flora, generando unas topografías infinitas. El hilo conductor de mi trabajo surge del concepto de materia, entendido como una prolongación de las nociones de peso, masa y carga, esta última en el sentido de densidad y energía. Por medio de ejercicios de observación que abarcan el paso del tiempo, la acumulación o las relaciones entre escalas, en el dibujo, en la pintura y en el video, pretendo
asimilar la condición misma de la Tierra, vista como un sistema complejo de temporalidades interconectadas cuyo funcionamiento se ve afectado por fuerzas cambiantes. Hola, soy Johannes Billy de la Suiza. Las cosas que me interesan son naturaleza, obvio, sex y decimos la vida en general. Mi trabajo parte de la relación entre el territorio y tres conceptos convergentes: frontera, límite y line. La frontera como concepto me sugiere una acción de enfrentar un lugar limítrofe. La palabra límite me lleva a pensar en un acto de persistencia en el tiempo con respecto a una línea, que en el caso del territorio la concibo como el horizonte. La línea me recuerda a un oficio que se desarrolla en el tiempo hacia un resultado. Una de las formas de habitar un territorio se da a través del reconocimiento de sus límites y de una labor realizada sobre sus bordes. La demarcación del espacio dentro del cual queremos ser y estar, o dentro del cual estamos obligados a permanecer, se origina al dibujar una línea sobre el territorio. Esta línea, además de física, puede ser social, étnica, cultural, política, psicológica o mental. Me interesan temas que parten de la violencia a partir de ciertos mecanismos de alteridad en las identidades, pero que también plantean situaciones afectivas aferradas a la construcción de un vínculo territorial en cuanto a una relación entre el espacio y el cuerpo, entre la vulnerabilidad y la resiliencia. Me interesa cómo se construyen las diversas ideas de modernidad y los roles de género en Latinoamérica, sobre todo a través de la cultura popular, y siempre desde un proceso muy personal e intuitivo. Durante mi estadía en Flora estoy desarrollando más de un proyecto. Estas piezas son la continuación de una serie que inicié el año pasado, en la cual utilizo estas telas para dibujar sobre todo patrones de diferentes corrientes artísticas como muy tradicionales, y cuyos exponentes son en su mayoría masculinos, trasladándolos a este material claramente asociado a lo popular y a lo femenino. Para este proyecto vengo recopilando fragmentos de canciones de reggaetón para construir nuevas composiciones, combinándolas con fragmentos de testimonios reales de hombres hablando de cómo abusan de mujeres dentro de los buses de transporte público en Lima. Resonancias Poéticas es un proyecto que surgió en la residencia de Escuela Flora de este 2017, el cual consiste en una exploración acerca de los sonidos internos de los seres vivos, como plantas o personas principalmente. De estos sonidos recopilados se ha generado una serie de discos
que contienen la información de las vibraciones internas de cada individuo, y a la vez el proyecto tiene esta posibilidad de mostrarse como una pieza visual, es decir, que los discos muestran un efecto de sinestesia o de cimática, es decir, que las ondas de sonido pueden ser percibidas en el surco de los mismos discos que han sido producidos. Estos trayectos que hago como de flora a mi casa, de mi casa a flora, son también como una forma de ir conociendo el lugar por donde me muevo, como otra forma de conocer Bogotá. Me gusta que la cámara me sorprenda, que a veces salen unos rollos muy malos, pero en otros aparecen unas cosas muy, como unas joyitas, no sé. Esta serie, o sea, todavía no sé qué forma va a tomar, pero la veo, para mí es como una serie de esculturas en algún punto. Me interesa pensar también que a partir de la fotografía, la escultura pierde peso de alguna forma, pero no deja de hablar como del objeto escultórico. Tuve la necesidad como de poder estar un poco más afín como con el espacio, uh-huh. Y quería como que fuera deliberadamente realmente como bien frío y bien oscuro, y como que eso, el baño o la sensación del baño me daba un poco eso. No lo pienso como una obra de arte, sino como un proceso, como una disculpa para detonar cosas que tal vez hago en mi casa y no acá, ¿sí? Esto es como venir a cagarme de risa un rato. El proyecto que estoy desarrollando aquí en Flora parte de un aspecto concreto del lenguaje escrito que son los signos de puntuación. Lo que hago es tomar parte de los rasgos fundamentales que definen a estos signos, tanto formal como funcionalmente, e intentar trasladarlos de una manera no explícita a un grupo de objetos mediante modificaciones y asociaciones. La intención es crear un espacio de comunicación entre ambos, entre esos signos y objetos, poniendo atención en la manera en que ambos se influyen hasta desdibujar sus propios límites, creando nuevas lecturas.
Soy Luis Sebastián, soy marica, versátil, blandito y de provincia. Además, balbuceo, camino, escribo, sospecho y provoco. Y con esto quiero señalar mi lugar de enunciación y desde ahí insistir en la fuerza que tiene el cuerpo que está presente y que además exacerba, llamemos los síntomas que han sido diagnosticados y leídos como antinaturales, desviados, en contravía e incluso travestis. Esta es una colección de dibujos de las libretas que llené durante la maestría en la Universidad Nacional del 2014 al 2016. Y son dibujos hechos en Estados Unidos y en Colombia. Y son pequeños fragmentos hechos in situ a tiempo real de gente alrededor mío hablando. My practice interlaces drawing, sculpture, video, bookworks, and archival research. My work is centered around marginal or overlooked histories. I work closely with archives, museums, and libraries to create work in response to their collections, often with a focus toward material culture, archaeology, and geology. Through my activities in artist self-publishing, I've produced unique bookworks, print-on-demand publications, and small editions. Vine a Colombia a perseguir un tigre. En 3 meses de búsqueda, descubrí que ese tigre aparece sob algunas circunstancias especiales. Quizá la más importante de ellas es estar sola y en un país que no habla mi lengua materna. Fue necesario fundar el espacio 11 en el alto de la torre y construir un paisaje de 17 metros cuadrados. En ese paisaje parece ser imprescindible convivir con papeles colgados, alfabetos de sellos y objetos que, mismo sin tener una función determinada, necesita estar allí. Asimismo, hay veces que el tigre desaparece, incluso por días enteros. Puede ser que cuando el territorio desconocido se convierta en un ambiente conocido, yo deje de escuchar el rugido. Lo único que no quiero es encontrar las armas para domesticarlo.